Bueno, yo soy Cookie Marrero, escudero, trabajo en el Cabildo de Gran Canaria y soy técnico de pesca y bióloga. Hombre, la costa de Gran Canaria yo la dividiría, habría que sectorizarla un poquito, ¿no? La parte norte y oeste es una costa súper bonita, maravillosa, que no está nada urbanizada y no hay casi nada de infraestructuras, pero la zona del sur está muy hecha polvo, la pobre, está machacadita. Papel en la costa, hombre, a nivel personal tengo una vinculación con la costa increíble, como todos los canarios, imagino, ¿no? Que nos hemos criado todos en la costa y he criado a mis sobrinos de mentira y a los de verdad y a mi hija, siempre han estado en la playa. Y creo que hay que inculcarles un gran respeto al medio marino, a los canijos, ¿no? Y por otro lado, en la parte profesional, pues he tenido un papel como investigadora hace muchos años, estuve trabajando con temas de pesquería y ahora pues como técnico de pesca, sobre todo lo que hacemos son temas de desarrollo. Hombre, la verdad que meterle mano al sur y al sureste no parece muy, muy sencillo, pero bueno, por algo habrá que empezar. Todo lo que sean temas de diversificación, que no vayan solamente al tema de turismo de sol y playa, deberían desarrollar más proyectos en ese sentido. Todo lo que tenga que ver con energías renovables, con el tema de la calidad de las aguas, hay que tener un montón de cuidado porque al final hay una población increíble que están ahí pues, vertiendo aguas que tendrían que estar muy controladas. De hecho, los pescadores se quejan un montón de algunas de las zonas de mar, ¿no? Que entienden que están demasiado contaminadas y que algo ahí no está funcionando bien, sobre todo con la parte de emisarios, ¿no? Y ser muy, muy respetuosos con el agua, ¿no? Porque al final estamos en una isla y es una isla que el agua no nos sobra. Entonces sí es verdad que hay veces que te das un paseo y ves la cantidad de agua que se está yendo por el sumidero de los hoteles o lavando toallas de más. O hay pequeñas acciones que yo creo que sí que pueden hacer que las actividades sean bastante más sostenibles de lo que están siendo ahora mismo. Hombre, me estoy haciendo un poco vieja. Ya llevo casi 20 años trabajando. Entonces, quedarme con uno me costaría mucho y además me parecería bastante injusto porque he trabajado con un montón de gente. Lo primero, todo lo que tenga que ver con el sector pesquero. O sea, hemos hecho un montón de trabajo con los pescadores artesanales, de los que además hemos aprendido una barbaridad. Y con ellos hemos hecho muchos temas de formación. En su momento pusimos a funcionar el tema de la primera venta, que era súper importante. Hemos trabajado con ellos para el tema de las cuotas del atún rojo, para cambios de normativa. Yo creo que todo eso pues, tiene un alcance súper importante. Otro de los logros, por supuestísimo, que me quedo es con el Grupo Acción Costera. El Grupo Acción Costera nos costó un montón arrancarlo y me parece que actualmente está consolidado y aporta un montón a todas las zonas de pesca. Y después también estamos haciendo cositas por el tema de los productos. Estamos trabajando un montón con la gente de formación profesional de cocina para un poco intentar poner en el mapa el producto pesquero de Gran Canaria, que da mucha rabia ir a los restaurantes y que todo sea cherne congelado, fogonero y todas estas cosas que bueno, que están muy bien, pero que no son pescado local y bueno, y creo que es importante ponerlo de manifiesto. Y por último, los temas de divulgación. Llevamos un montón de tiempo trabajando con divulgación, no solamente para el sector pesquero profesional, sino para el sector recreativo y con los niños, ¿no? Al final, tenemos que pensar qué niños le estamos dejando al planeta y si los niños no son conscientes de la importancia que tiene el medio marino y el respeto al medio marino, estamos vendidos. Yo me quedaría con esas cosas. Bueno, hay dos. Realmente una cosa que trabajamos mucho, aunque todavía no ha dado sus frutos, pero bueno, estamos súper orgullosos porque nos sentimos pioneros y eso está muy bien. Fue toda la parte del desarrollo de los proyectos de pesca turismo con los estudios pilotos que estuvimos haciendo hace un montón de tiempo, con los primeros embarques. También había un estudio socioeconómico ahí bastante
interesante. Y bueno, ahora que ya tenemos la regulación de pescaturismo, creemos que bueno, que ya por lo menos tenemos hechos los deberes para poder empezar a trabajar. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con temas de investigación. Desde el Cabildo llevamos muchos años dándole vueltas a una serie de proyectos de investigación que hemos desarrollado para intentar que la normativa se adecue a la forma real de pescar de nuestro sector pesquero, siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero manteniendo su acervo cultural. Y entonces, bueno, ahí hemos trabajado mucho, sobre todo con el tema de las nazas y de los casonales. Y bueno, y estamos súper orgullosos porque por fin hemos conseguido que se cambie la norma. El pasado mes de mayo ya salió la nueva norma de aguas exteriores del Ministerio y bueno, y recoge una buena parte de las propuestas que hicimos desde aquí, basado siempre en resultados científicos, tal y como establece la política pesquera común. Así que estamos felices. Se puede mejorar, pero bueno, ya es algo.